Bienvenidos a The Gante Blogs. Yo soy Luis. Yo soy Candy. Yo soy Luis. I'm Faye. ¿Qué tal, amigos? Hoy queremos invitarlos a uno de nuestros lugares favoritos, que está muy cerca de nuestra casa, más bien de nuestro vecindario. Tal vez muchos no lo conocen, pero queremos llevarlos a Manhattan Beach Veterans Parkway, más bien conocido como Manhattan Beach Woodchip Trail. Así que acompáñenos. Pero antes de ir, tenemos que pasar a un lugar porque estos niños tienen hambre. ¿Dónde vamos a ir? ¡Quiero ir! Bueno, no se ponen de acuerdo, así es que nos vemos allá, amigos. Hasta luego. No ha llegado McDonald's, hello. What are you gonna order? We're not going to McDonald's, I guess. McDonald's also has mango smoothie, so why not just get that? Yeah, yo creo que mango smoothie ahorita quedaría bien porque está haciendo un poquito de calor. Ok, amigos, pues ya terminamos de ordenar y esto es lo que vamos a ordenar. Una cheeseburger, una hamburger. Small mango pineapple smoothie. Two mediums for Daddy and Mom. One is strawberry for you. For me, and then one medium french fries to share. Todo esto que vamos a ordenar va a salir como $20, menos de $20, o está bien inconveniente. I think it's gonna be good. Huh? I think it's gonna be good. It's just a little we snack. Always what are you doing alone? Switching. I look better than ever. Si se dan cuenta, ella lo dice siempre, la que trae ambiente a estos videos, ¿verdad? Porque ella es una experta en bloguear, ¿verdad, Eloisa? Yeah. ¿Dónde aprendiste a bloguear? Where did you learn how to blog? Basically, he's real. Bueno, muy pronto vamos a hacer un blog con mi hijo jugando uno de sus juegos favoritos. ¿Cuál juego quieres que hagamos? Fortnite. Super Mario. No. No, I don't have any. I used to. Double glasses. Bueno, como ven, ya salió nuestro pequeño snack. Está un poquito caliente, así que quisimos agarrar algo frío. Nos vemos en el trail, ¿ok? What? Bye. Y como ven, hemos llegado al lugar donde queríamos enseñarles. Y esto se llama... Woodchip Trail. Woodchip Trail. ¿Cómo se llama? Woodchip Trail. Wow, Woodchip Trail. Oh, ¿saben que una de las cosas que los locales lo reconocen es como the Green Belt Path? I don't know, that's what they said. Oh, I know something. This place bring a lot of memories. So, like, when I was, like, little... My mom and dad used to take me here, and we would always walk through the woodchips. Tú tienes muchas memorias, ¿verdad, Eloisa? Ajá. Uh-huh. Este lugar lo conocimos hace ya unos años atrás. Más de una década, sí. Mi amigo de la infancia, llamado Rodrigo. Un saludo para él, allá en Utah. Una vez creo que nos trajo, ¿verdad? A caminar aquí nosotros... Vivimos como unos 20, 15 minutos, ¿verdad? Y aquí no conocíamos este lugar. Lo que hace peculiar este lugar es de que está en medio de la ciudad. O sea, no es necesario salir a las montañas o ir a un lugar muy lejos, ¿verdad? Para poder apreciar la naturaleza. Y ahorita les vamos a enseñar partes del camino. Es muy bonito. Si miran atrás, normalmente así está todo el camino. This place can get really beautiful sometimes, even at the sunset, because we're near the beach right now, and if it was the sunset right now, it would be beautiful with all the flowers and everything. Y actually, una de las cosas que, o uno de los destinos más famosos de este lugar, es que te conecta a Manhattan Beach Pier. Nos conecta al muelle de Manhattan Beach, que es el destino a donde queremos llegar
con ustedes, así es de que disfruten la vista y nos vemos por ahí. Hola amigos, aquí está Lucía el Gordillo. Mira, un dato curioso que podemos notar ahorita es que todavía tengo hambre. Wow, ¿todavía tienes hambre? No, estoy bromeando, estoy bromeando. Mira, aquí está la Elo. Hoy, si quieren saber por qué siempre le digo Elo, es porque cuando nació, mi mamá y mi papá le pusieron Faith Eloise de Gante, so yo le dije Elo. Look, Elo, drink from here. Mira, aquí le va a tomar. Ah, it's baby. Okay, vamos a ponerte. Mira, aquí está mi papá siempre grabando. Siempre con las cámaras. One thing about this place is that it has water fountains and it has seatings everywhere. So you don't have to take your water bottles. It has everything for you. And this place will always be in your hands. Right? ¿Por qué no nos compartes qué tipo de zapatos necesitan para esta caminata? You can wear Nikes, you can wear Skechers. Basically, you can wear any hiking shoes, but you have to wear shoes that you can wash. Sí, claro, porque especialmente en esta caminata es este como de aserrín, creo yo, es la parte, es un poquito así polvosa, pero yo creo que el nombre más adecuado sería aserrín, ¿verdad, baby? Vamos a enseñarles. Luis, ¿por qué no les enseñas de qué está hecho este camino? Pisan los wood chips, son pedazos de madera. Yeah, y esto, como decía Eloy, esto es lo que maltrata tus zapatos. O si quieres, no traigas. Yeah, that's why you need to break these shoes. Uh-huh. Que estén. Honey, just look at the natural color. You can't see. Esta caminata consiste de 7.9 millas y yendo de ida y vuelta. Y es un lugar muy adecuado para correr porque como está hecho de puras piedecitas de madera. Pero hacen un soporte cuando corres que no te lastimas tus tobillos. O sea, no importa qué zapatos traigas, siempre y cuando sean zapatos adecuados de correr. Es muy, muy bonito para venir a correr aquí, incluso para caminar. Esta caminata corre al lado de la playa, no está muy lejos por aquí. ¿Qué es esto, Elo? Wave check. The ocean. Wave check. Oh, look, it says here. Este lugar, la verdad, es bien recomendable. Nosotros hemos venido en la temporada de frío y hemos pasado a traer Starbucks, ¿verdad? Oh, wow, yo creo que ese es el tiempo favorito para mí. Es lo mejor, ¿verdad? Look at the butterfly. It was so pretty. It was so pretty. Yo creo que este camino ha sido testigo de muchos de nuestros sueños y de nuestros planes, ¿verdad? Sí. Este punto donde estamos es importante porque aquí es donde está un parque en el mes de octubre. Se hace aquí en la ciudad de, en la siguiente ciudad que es Hermosa Beach, un festival familiar. Y lo terminan o lo inauguran con una carrera de 10 kilómetros. Y aquí es exactamente en este parque donde se termina y al terminar hacen todo un carnaval. Pues no sé si se llama carnaval, pero creo es como una feria familiar. Feria. Donde hay muchas cosas que muchos de los patrocinadores donan a las personas que vienen que participan del maratón y que vienen a la Family Fair. Y les dan muchas cosas. Los patrocinadores regalan muchas cosas en este día. Este año va a ser el 5 de octubre, que es en un par de semanas, ¿verdad? Creo que lo hacen el segundo sábado. ¿El segundo sábado? Bueno, aquí abajo en la descripción les vamos a dejar la información de que todavía pueden suscribirse al maratón si quieren participar o simplemente quieren venir a ser parte de la feria familiar. Es algo lindo. Esta ciudad es una de las ciudades más bonitas aquí del sur de California, así que pues se lo recomendamos. ¡Wow! Miren lo que nos encontramos, amigos. Yo no sabía que esto estaba aquí, pero se me hace bien interesante. We shall never forget. Nunca deberíamos de olvidarnos. Este mural
está hecho con parte de las torres gemelas que se desplomaron en New York. Como ustedes saben, acaba de pasar el 9-11, el aniversario de este terrible acontecimiento, y han venido a dejar una corona de flores para que nunca nos olvidemos de todas esas personas que murieron en el fatídico 9-11. Y aquí está un pedacito de esas torres que se desplomaron. Pero lo que me impresiona es que está fuertísimo este pedazo de metal. No me cabe en la cabeza que esto un día fue parte de un rascacielos de New York. Wow. Un dato histórico de este lugar, o cuando fue abierto al público. En 1800, este lugar no era un camino para caminar, sino que eran las vías del tren y conectaban la ciudad del segundo, pasaban por Redondo Beach y seguían. Pero en los 1986, la ciudad decidió quitar las vías del tren, y algunas de las personas que viven en este lugar se las quedaron como para recordar eso, como una reliquia. Y en 1986 se hizo esta área verde con solo motivo de caminar y de que sea una área verde. Y creo que han hecho un muy buen trabajo, porque desde entonces hasta hoy día este lugar se mantiene cuidado y preservado. Hemos venido en diferentes estaciones del año y siempre hay algo verde. La ciudad de Manhattan Beach se encarga de cuidar y mantener este lugar siempre verde. Por eso es también que le llaman como el cinturón verde de Manhattan Beach. Bring little kids, because look, this is a giant puppy, and they spit it out water. See, you can put coins in it. Algo bonito de este lugar es de que tiene varios destinos, ¿verdad?, donde uno puede llegar, pero lo que a nosotros nos gusta hacer es caminar hacia el muelle de Manhattan Beach, que es muy bonito para ver la puesta del sol. Caminar por este lugar, ustedes pueden mirar que hay muchas tiendas que uno puede venir a comer. Puedes venir a comer, hacer tus compras. You can go get donuts, ice cream. Este lugar tiene bastantes restaurantes para todos los gustos. Tiene restaurante mexicano, tiene restaurante italiano, tiene restaurantes americanos, tiene de todo. Starbucks, bagels, Jamba Juice, donuts, ice cream. Llegamos, hemos llegado al muelle de Manhattan Beach, nuestro destino. Espero que les guste y vamos para adentro. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Esperamos que les haya gustado nuestra caminata y el destino que es el Pier de Manhattan Beach. Yeah, and don't forget to subscribe to our channel and like the video, guys. See you later, alligators. Bye, guys.